Hey, ¿qué pasa? Hoy vamos a grabar el cartel de bienvenida de Raccoon City, la ciudad de Resident Evil. Vamos a necesitar una chapa, en este caso yo he cogido una de aluminio que estaba en la furgoneta de mi padre. Tendremos que limpiarla y después la pintaremos con un spray para que quede todo liso y de color plateado, y además la pintura en spray nos servirá de imprimación para luego pintar con pintura acrílica. Bueno, primero voy a medir un poco para poder pintar las bandas de arriba y abajo, para que no salgan rectas, ponemos un poco de cinta de carrocero. Yo lo voy a pintar con pintura verde acrílica, que como debajo está la capa de spray plateado, pues no hay problema para que agarre. Y después he impreso las letras que vamos a poner en el cartel para poder calcarlas. Lo suyo hubiera sido a poder hacer una plantilla o algo así, pero las letras eran demasiado pequeñas y finas y lo único que se me ocurría era poder calcarlas para que salieran lo mejor posible. Tampoco me preocupaba mucho que el calco amarillo dejase manchas en la placa, porque más adelante la vamos a ensuciar. El rotulador plateado que tenía la punta un poco gorda, así que no he podido hacer todos los detalles, pero bueno, pues uno hace lo que puede con lo que tiene por casa. La cosa es intentar que quede lo más perfecto posible, aunque sea haciéndolo a mano. Vamos a marcar también a cada lado el logotipo de Umbrella Corp, que previamente he dibujado en un papel. Después lo pintamos directamente con pintura acrílica. Los agujeros de bala simplemente los dibujamos con un rotulador permanente, y los bordes, que serían lo que queda quemado después del disparo, lo podemos hacer con pintura negra y pintura plateada, mezclándolo con el pincel y haciendo movimientos justo alrededor de los círculos que hemos dibujado. Después, con un poco de pintura plateada mezclada con pintura negra y un trapo o un pedazo de papel arrugado, empezamos a manchar toda la placa para que parezca que está sucia o envejecida. Y después, con un poco de pintura roja aguada y un pincel, empezamos a salpicar para simular la sangre y que, bueno, parezca que al menos han pasado un par de zombies por aquí. Y ya estaría. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.